tristeza no meu pobre coração. E até jurou não me deixar, e foi-se embora para nunca mais voltar. Hello, gente bonita. Soy Sara y esto es Pluralidad Cultural. Tu ventana a la diversidad cultural nacional e internacional aquí por OGMusicRadio.com. Ay, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus, mulher amada. Hello, mi gente. Le damos la bienvenida a Pluralidad Cultural por aquí en OGMusicRadio.com, donde hablaremos de diversos temas, tanto como culturales, sociales, y en fin, en muchos. Hoy tenemos a nuestra amiga Belixa de Diverse Silhouettes. Nosotras también pertenecemos a esa línea. Es otra página también de diversidad. Y desde hoy, Beli nos va a acompañar en Pluralidad Cultural. Y así arrancamos nuestra noche en Pluralidad Cultural. Recuerda que nos estás escuchando por onlygoodmusicradio.com, Pluralidad Cultural Pty, y en Facebook por OG Music Radio, conectando culturas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está pasando muy a menudo. Sobre Beli, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar hoy? Hola, bueno, primero que todo, gracias por invitarme a formar parte de Pluralidad Cultural y de OG Music Radio. Hoy le voy a hablar de la belleza plástica. Así que ya saben, vamos a estar hablando de eso en breves momentos. Ok. Perdón, se me fue. Perdón, muchachos, esto pasa. Bueno, sí, han visto demasiados casos. La verdad es que últimamente cada vez las mujeres somos como más, ¿cómo diríamos, Belixa? Cada vez somos más inconforme con lo que tenemos. Yo creo que es culpa de la sociedad. La sociedad nos exige un estándar que muchas veces nos vemos obligadas a cumplir. Y la idea principal de movimientos como Diverse Silhouette es a que la mujer aprenda a que la belleza es multifacética, por así decirlo. No tienes que seguir un molde. Lo mejor que puedes hacer es ser tú misma. Sabemos que es un proceso, pero cuando entremos en detalle en el tema, van a ver por qué es preferible, si no puedes hacerlo por la buena vía, aprender a amarte. No, y también si notas, lo que tú ves en ¿qué te puedo decir? Tanto en los almacenes como en las propagandas, en todos lados, son las mujeres súper delgadas, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que nos vende, como tú dices, la sociedad, de que si no eres perfecta no te van a querer, o no te van a aceptar, o no sé, tantas cosas. Y yo creo que también depende de nosotros, las panameñas, porque eso es que es la realidad, o sea, somos gorditas. Entonces mucha gente obviamente sí se cuida, nosotras no. Entonces, ¿qué vemos?
es lo más fácil ir a la cirugía, te metes al quirófano y entonces están pasando todo lo que está pasando con el tema de que los biopolímeros y estas cosas, ¿no? Que después a lo largo de los años te das cuenta que en verdad ni siquiera es lo que tú pediste. Porque si no tenemos, o si tenemos de más, o si tenemos de menos, no eres perfecta. Entonces yo considero que de verdad no es cierto. O sea, de verdad, chicas, si somos mujeres gorditas porque nos gusta comer, bueno, queremos estar delgadas, aguantemos la boca. Eso, esa es la realidad. O buscar, si nos queremos operar, un mejor cirujano. Pero no ir a la bulla de los cocos como está sucediendo hoy en día, que te metes en un susú y entonces está pasando lo que está pasando, ¿no? Por aguantarte o ahorrarte un par de reales. Pues es necesario saber que físicamente ningún cuerpo es perfecto. Independientemente de que te operes, el cuerpo no va a ser perfecto. Porque bien se sabe que hasta los mejores cirujanos te dicen que hay un margen de error dentro de la cirugía. Si te hacen un implante de senos, créeme que es casi nulo de que los senos van a ser 100% idénticos. Así que no existe perfección física. Más bien existe perfección espiritual y esa nadie la busca. Todo el mundo quiere verse bien por fuera, pero por dentro, ¿qué eres? Nada, bro. Porque vives tratando de seguir de pronto un patrón que ni siquiera es en el que tú crees, sino en el que te implantan. Y es por eso que vivimos en un mundo de robots. Porque lastimosamente eso somos robots. No, y es así, porque no eres conforme ni siquiera. O sea, por ejemplo, si eres asiática, tú quieres los ojos más grandes. Porque el ser humano es así. Si tú tienes un afro, quieres tener el cabello lacio, porque es que la sociedad te dice que si no tienes el cabello lacio, no te van a querer o no te van a aceptar o no eres el modelo a seguir. Entonces, todas esas cosas, obviamente, va una cosa agarrada de la otra. Es igual del tema de, ¿qué te puedo decir? De, no sé, las pestañas, como la gente se pone pestañas porque no tiene pestañas, que son boberías, pero también eso. Tú ves a la gente, a las muchachas, y sales y les ves esas pestañas que a veces, tú me perdonas, Belisa, pero ni siquiera se ven bonitas porque parecen unas arañas. O sea, y esas cosas no, man, de verdad. Si te vas a poner algo, ponte lo que te luzca, que se te vea bien. Igual los labios. O sea, yo he visto tantas cirugías, no solamente hablando de nosotras las panameñas, estoy hablando de estas tipas de novela, que hay un montón que se han desfigurado el rostro, ¿cierto? Sí, la verdad es que la gente en busca de la belleza lo que hace es dejar de verse bella. Y si hay algo que yo creo es que las mujeres exageran en tres cosas: las pestañas, las cejas y las prótesis dentales. No existen pestañas tan largas, cejas tan gruesas ni dientes tan blancos. Exacto. Por favor. Total. No, y es así, tú de verdad... Sí, totalmente, no existe para nada. Las cejas, como yo siempre digo, las cejas no son gemelas. Las cejas jamás van a ser una igual a la otra. Y cuando tú ves a veces las cejas, también es otra cosa que, bueno, parte de eso, ¿no? Entonces sí, de verdad, esto es algo preocupante que en el día de hoy tú veas casos de mujeres que se están muriendo, que se están matando, porque esa es la realidad. Porque se están ahorrando un par de reales y las operaciones les salen súper mal. O sea, mira cuántos casos se ve que ni siquiera en Panamá se dice. ¿Cierto? Se dice, no, es que aquí en Panamá no pasa. Claro que pasa, y pasa mucho. Y está el tema de Colombia, obviamente, porque te salen las operaciones súper más baratas. Y bueno, de verdad que es un tema cada día de que deberíamos, creo yo, las mujeres que somos grandes, que si queremos tener algo en particular o no nos gusta nuestro cuerpo, bueno, tenemos que hacer algo por ello, ¿no? Pero buscar de verdad, buscarlo por el bien, no por algo que después a la larga te va a quitar la vida. Bueno, yo la verdad no estoy en contra de la cirugía plástica, no me malentiendan. Yo soy del pensar de que si hay algo que no te gusta y lo puedes cambiar, hazlo. Pero también soy del pensar de que las personas que se van a hacer cirugías estéticas o plásticas deberían pasar por un proceso de un examen psicológico, porque da la casualidad de que te hacen una, no te sientes bien, te haces dos, te haces tres, y ahí es donde vienen los riesgos dentro del quirófano. Casos específicos, la muchacha que murió hace poco en Colombia era su segunda operación, ni siquiera era la primera. ¿La maestra? Sí, sí, uh-huh. Era su segunda operación. Y hay otro caso de una panameña hace un par de años atrás que era como su quinta operación. Pero si tú te metes a buscar estadísticas, no existen estadísticas. Por el simple hecho que la gente le da vergüenza decir, murió tratando de mejorar su apariencia física. Pero es peligroso porque la gente pierde la cordura con este tema, entonces... Si te vas a hacer una cirugía estética o cirugía plástica, dale, pero primero revísate un poquito para ver si tú puedes con todo lo que eso conlleva.
Y nuestras redes son Only Good Music Radio. Escúchanos por Facebook, por Oye Music Radio. Nos estás escuchando por www.oyemusicradio.com, conectando culturas. Sí, es verdad. Yo creo que si no nos sentimos cómodas con algo, obviamente se puede arreglar. No tengo tampoco problemas por eso, porque el ser humano es así, el ser humano es inconforme. Yo he visto mujeres hermosas, perfectas, que yo diría que son perfectas, y siempre les molesta algo. O sea, que si no le gusta la costilla, se quitan las costillas. Man, ¿por qué te vas a quitar las costillas? Si tienes un cuerpo divino, ¿para qué quítate las costillas? Por algo están las costillas. Entonces, sí, yo creo que es un tema. Pero el que puede, que se lo quiera hacer, que verá, se lo haga. Pero en verdad, es como dice Elixa, y no nos vamos lejos. Es como las que se hacen el bypass gástrico. El tema no es tanto de que tú te operes el estómago, porque el problema no está en el estómago, el problema está en tu cerebro. Si tú no te medicas o no vas a un psicólogo para prepararte de que obviamente todo está es mental, vas a seguir engordando. Porque si tú te puedes quitar y puedes bajar, pero si tú sigues comiendo, obviamente vas a engordar. Y así vamos, pues. Bueno, cuando tocaste el tema de las costillas, iba a entrar y te iba a saltar encima. Porque hay un detalle con el tema de las costillas. A las mujeres les encanta quitarse las costillas para hacer cintura, porque supuestamente son las dos costillas que van al final de la caja costillar y no hacen tanto daño. Pero adivina, uno envejece. Total. Y el cuerpo tiende a achicarse. ¿Y qué tú crees que sostiene el peso de la espalda cuando tú envejeces? La última costilla de la caja costillar. Y si no la tienes, ¿qué tú crees que va a pasar? Obviamente van a venir un millón de dolencias, de problemas. Vienen casos de malformaciones de lumbares, etcétera, porque es que no piensan a futuro, no más piensan ahorita. Ay, ahorita me voy a ver divina sin las costillas. Ajá, y cuando tenga 70 años, ¿las costillas qué? ¿Me explico? Entonces, y el tema del bypass, eso es otro tema un poquito delicado, porque no es tanto el tema de que el estómago se agranda nuevamente, sino todo lo que se te cae también. Exacto. Y si no te cuidas, puedes morir de desnutrición, porque también se han dado casos de personas que mueren desnutridas porque el cuerpo no absorbe la cantidad de nutrientes que necesita para mantenerse. Somos personas adultas, tenemos un peso, una edad. O sea, si tú me vas a decir a mí que tú te comes un huevo y ya quedas lleno, ¿cuántos nutrientes va a tener tu cuerpo luego de ese huevo? ¿Me explico? Entonces, creo que hay que ser un poquito más consciente. Obviamente no es algo que vamos a cambiar nosotras, porque es imposible. Pero sí sería bueno pues tratar de que la gente, tú sabes, le preste atención a esto y se dé cuenta que no es tan positivo andar así a la loca y creer en cualquier cosa. Y eso de los susus no es tan barato nada, porque al final terminas pagando $4,500 y un cirujano en Panamá te cuesta $5,000. Exacto. O sea, ¿dónde está la...? ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está? Dije, me ahorré 500 palos y pusiste tu vida en riesgo. O sea, exacto. ¿Dónde está el beneficio? Si me explicas, ¿no? No, y yo pienso también de que es mejor que tú te operes aquí en tu casa, en tu país, porque si algo, man, la verdad es que si tú te operas afuera, los doctores acá no te quieren operar. No es que no te quieran operar, la gente dice, el doctor no te quiere operar, el problema es que hay una cuestión que se llama ética dentro de la profesión de cirujano plástico, y si un cirujano te operó en otro país, por ética profesional, tú no puedes tocar la cirugía que esa persona hizo. Así que no es que no te quieran operar, es que no pueden. El único que puede volver a tocarte en un caso de emergencia es el cirujano que en un inicio te operó. Si consigues un cirujano que se atreva a arreglar algo que alguien dañó, te va a costar. Pero es muy difícil también, por ética. Claro, y les va a costar el doble. Porque estás poniendo en riesgo como tu nombre. Podría salvar el nombre de otra persona. Entonces no es tan... No tiene tanto sentido. Y hay páginas ahora donde te puedes meter y revisar todos los títulos, y si el cirujano es idóneo, les recomiendo que las busquen en Google, porque no me las sé. Pero ahí tú puedes... No, decir. Aquí hay doctores buenos. El de León, creo que me han hablado muy bien, ¿no? Bueno, no voy a mencionar nombres, pero sí he escuchado... Si hablamos que de León, yo les voy a decir que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Así que... No sé. O sea, que lo amo. Pero hablo de los cirujanos de afuera. Tú puedes meter el nombre del cirujano en estas páginas y te dicen si es cirujano estético, si uh-huh. es cirujano plástico, porque gente, estético y plástico no es lo mismo. El cirujano plástico es también cirujano general y tiene otras idoneidades que no tiene el estético. El estético, de hecho, ni siquiera puede hacer procesos invasivos, pero a la gente le vale cebo. Y ponen sus manos ponen su piel y su cuerpo en manos. No, pones la vida, tu vida. Bueno, sí. Es así. Eso sí es verdad.
No, y se ha visto, y peor todavía, es como, y cuando tú vas a ver la cirugía, o sea, la cicatriz, es como si te hubieran metido un machetazo. Porque yo conocí una amiga que fue donde, no sé, como estilo de esto, Susu, aquí en Panamá, y cuando yo la vi, la cicatriz no era normal. O sea, yo puedo entender que mientras más gordita, la cicatriz va a ser un poquito más, más larga, pero en verdad se le complicó demasiado. Hubieron, vuelvo y digo, las complicaciones, vinieron, tuvo fiebre, o sea, y eso era el tema. Ella misma se tuvo que drenar, porque aquí no la querían atender. Bueno, hace poco leí que aquí en la sala de urgencia del Santo Tomás, creo que es, han llegado más de 20 casos de heridas en estado de putrefacción por operaciones hechas fuera del país con personas no idóneas. Y hay mucha gente que le gusta irse a Venezuela y yo me pongo a pensar, si no hay insumo para los venezolanos, ¿cómo hay insumo para un panameño? Pero bueno. Con tal de verse bien, la gente se mete donde sea. Pero si no tienen para operar un venezolano, ¿cómo tienen para operar un panameño? No sé. No sé. Sí. Yo te puedo decir que hace tiempo yo acompañé a mi mamá. Teníamos que hacer algo en uno de estos hospitales aquí. Y me acuerdo que una muchacha fatal. ¿Y saben cuál es el tema? La nalga se le estaba pudriendo. Y no sabían ni siquiera cómo hacer con la tipa. O sea, la tipa casi se estaba desmayando. Tenía las nalgas negras. Cuando te digo negras es algo serio. Entonces, señora, ¿qué hacemos? Bueno, de hecho, ese es el caso de los famosos biopolímeros, que ahora todo el mundo se está retirando el biopolímero del cuerpo. El biopolímero es verdad que te da una forma estética bastante agradable, pero el biopolímero te crea como unas burbujas que no sé si son de piel o qué tienen dentro, pero son unas burbujas que no se diluyen ni se pueden disolver, no salen con cánula. Y generalmente no se desintegran. Entonces, estas bolas, pues, lo que hacen es que empiezan a afectar la parte respiratoria. Y por lo general, las personas que han tenido situaciones de muerte con biopolímero han sido por paro respiratorio, porque estas pelotas, pues, obviamente, no permiten que el aire transite de forma correcta. Y no importa dónde te lo hagas, hasta en los labios puede matarte. Sí, lo que pasa es que los biopolímeros es un líquido. Realmente no sé cómo es que está basado, de qué está hecho. ¿Tú sabes más o menos de qué es? Nunca me lo he puesto, así es que no sé. Pero sí sé que a la larga de ponerte esto, no solamente sale a los meses, sino a la larga de los años, se vuelve, como ella dice, unas pelotas, que después es un lío sacarla de tu cuerpo, ¿saben? Entonces, como ya está todo regado, es como que te hubieran dado con un rifle de balín que se disparcen todas esas pocotón de bolitas. Bueno, así mismo pasa, pero se va creciendo. Entonces, cuando se pone duro, obviamente lo que hace es eso, ¿no? No puedes sacarlo después del cuerpo donde te lo pusiste. Entonces, ahí vienen las malformaciones y vienen todas estas cosas que han habido casos, de que te amputan las nalgas. Ha pasado. Creo que en estos días había un caso de una chica también que le apuntaron las nalgas y obviamente ahora está en proceso de que le están metiendo parte de su piel, la sacan de los muslos y estas cosas para poder tener más carne, pues ponerse carne en los lugares donde no tiene. Lo curioso es que cuando a ti te pasa algo y te tengas injerto, te sacan piel de las nalgas. Entonces, si te están tasajeando los glúteos, disculpen mi español, pero si te están tasajeando los glúteos, ¿de dónde te sacan el injerto para acomodar tu piel? Y de hecho, los biopolímeros lo utilizan los doctores porque el cuerpo humano, de forma natural, posee biopolímeros. Entonces, ellos encontraron la forma de volver sintéticos los biopolímeros para que trabajen con los naturales del cuerpo. Pero esto no está funcionando correctamente, así que ya saben, no biopolímeros. Sí, bueno, en la noche de hoy, lunes, tuvimos este especial. Vamos a tratar de hacerlos más así en vivo. Ya, como saben, Belis nos va a estar acompañando. Como les mencioné hace un rato, nosotros tenemos otra página que se llama Diverse Silhouette. Ahora llevamos a pluralidad a otro nivel. Y va a estar ella, obviamente, con nosotros aquí en OG Music Radio. Así es que, nada, le vamos a complacer. ¿Tienes alguien que te pidió alguna canción? Sí. Tengo dos personas que me pidieron canciones, pero son totalmente extremas. Una es una cosa y
trae totalmente diferente. Uno que era Dien Yaman, que era la canción de funeral. Se fue mi querido Jeremías, como quien dice, amigo de crianza. De hecho, Jeremías de Mr. Fitch, buenísimo ese lugar. Y él me pidió funeral de Dien Ya. Y la otra es una canción de Coffee. Que, ¿para quién es? ¿Ah? ¿El de Coffee de quién es? ¿Para quién es? Gente. Gente. Todo eso. Y también le vamos a mandar saludos a nuestra querida amiga Patricia de Books on Girlish. La que nos patrocina también la lencería de nosotras. Como sabrán, nosotras también somos modelos talla grande. Y ella es el próximo segmento. Después de nosotros viene Indigo Music. Así para que sepan que no se vayan, se queden con nosotros. Para que escuchen a Indigo Music. Y yo también tengo un par de gente para mandarle saludos así bien rapidito. Tengo a Johnny Beat, que es un super DJ de electrónica, que lo quiero mucho. Tengo a mi hermano y amigo Chosky. El man es un tremendo guitarrista. José Ray, Tito Brown, me lo quiero mucho. Y a el bebecito Alexis. Bueno, yo también tengo saludos para Axel Echeona, el gran Axel Echeona. ¿Quién es Axel? Tú sabes quién es Axel. ¡Ay, Aldrich! ¡Saludos! ¡Aldrich! ¡Saludos! ¿Cómo se nos va a olvidar Aldrich, por el amor de Dios? Hola, Aldrich. Probablemente esté jugando PlayStation, pero me dijo que supuestamente iba a escuchar. No, yo creo que sí. Saludos también para el señor Babatunde en cabina. Y si quieren hablar de buena vibra, hablen con el señor Babatunde. Hermano. Saludos, señor Babatunde. Respect every time. Y pues sí, yo también voy a mandar un par de saludos. Saludos a la señora Judith Molina. También a la gente de... En estos días yo hice una obra social, hola gente por acá también, de una fundación que ayudamos cada cierto tiempo a niños necesitados, niños maltratados. Así es que también le doy las gracias a Barrio Seguro, que dijeron que iban a estar escuchándonos, por la oportunidad. Así es que también a todos los que nos están viendo por aquí y a la gente de OG Music Radio, gracias de verdad por la sintonía. Así es que eso fue la caja de Pandora en esta noche. Ya les mandamos nuestras canciones. Así es que, Delixa, empezamos con... Vamos con Funeral de Dien Yaman. Y Nela, saludos para ti también, te me habías olvidado. Dien Yaman. Estamos abusando. Friends with the coffee, we load one time, did sit down in a class, and we both let the police set the road.
man send me if you tell him a story. That's how I'm blessings upon me. And that's how I mean to give him the glory. I'm delighted. General said my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings that us for the plug. Y recuerden que nuestro segmento está patrocinado por Firstland. Pueden seguirlos en sus redes como Firstland Landwear, Aircraft, Clothes and Accessories. También tenemos a Naya Roots Production. Lo pueden seguir en sus redes como Naya Roots - Productions. También nuestros amigos de Freshland Smoke Shop. Un big up para Felixín. Y para Revolution Bazaar también. Ok, como dijo Elixa, nosotros tendremos un bazar este 16 de marzo en Luis Alberto Salón. Eso queda en Paitilla. En la calle Gil Colunge tendremos un bazar que se llama Revolution Bazaar, donde tendremos también a Oye Music en cabina. Tendremos a Karen. Karen es de Rosy Makeup, que será nuestra artista invitada. Tendremos a la gente de Inside, que es una línea que les voy a comentar, es una línea orgánica. Sirve para personas, obviamente, que te han pasado por procesos de cáncer, que están usando quimioterapia, y es una línea, de verdad, que yo se las recomiendo full a todos ustedes. Y no solamente porque tengas cáncer, es porque hay que cuidar tu cabello con cosas mucho más naturales. Hoy en día hay demasiados productos que tienen demasiados químicos, y obviamente no es bueno para tu cabello cuando cae a tu piel. Así es que tendremos todo eso, tenemos picaditas, tendremos vinos, tendremos música en vivo, tendremos mucho show el día ese en el bazar de nosotros, en Revolution Bazaar, en Luis Alberto Salón. Y por otro lado, el UFACE Festival Académico estará presente en la Universidad de Panamá este 28 de marzo. Y obviamente tendremos a la gente de Oye Music, ¿verdad? Como patrocinador, y estarán por allá. Así que... So we are coming with a force, yeah. Blessings we are reaping, we coursing on full. Oh, we not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, yeah. Gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. What's a toast for the friends that take off every load. One time did sit down in a class and we poured that only set the road and we go on with the road. Third one, me say, make me try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronic say I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like hello, bro, time say I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If you need a butter, pass through your shot to get ball in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude. So I made to give him the glory. I'm delighted. General said my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. Gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends. We take off every load one time.
participate in love. Never hesitating to become a phase. Turn and then return to some secret place you find. Watching in slow motion as you turn to me and say, today, I am unafraid. Take my breath away. Take my breath away. Watching every motion in this foolish lover's game. Buenas. Seguimos con Lunes de Estrellas. ¿Adivinen con quién? Como se los había dicho. Emily Miles. Hola. Nuestra querida Emily, aquí está con nosotros. Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Emily, cuéntanos de ti. ¿Quién es Emily Miles? La gente de algunos quieren saber. Bueno, mucha gente te conoce, ¿eh? Quiero que sepan quién fue Emily y dónde fue, dónde ha ido, qué ha hecho, qué ha ganado. Bueno, yo soy una mujer de 28 años, madre, primero que todo, cantante, actriz, con especialidad en teatro musical. Fui segundo lugar de Vive la Música 2012. Ganadora del KWC Panamá 2017 y segundo lugar mundial de KWC Panamá 2017. Ganadora de Teletón Stars, la primera versión. Ganadora de Star 23 2006. He estado en Austria representando al país. Estuve en Finlandia representando al país. Y nada, pues muy agradecida por la invitación y por estar aquí siempre. Emily también participó, para que sepan. Bueno, les voy a contar un poquito cómo yo conocí a Emily. Vamos a ver. A Emily la conocí, me acuerdo que estaban buscando chicas, tallas grandes, plus size, tatuadas. Era por un evento, el evento se llamaba Panamá Beauty Music and Arts, que fue del 2018, y obviamente querían buscar chicas grandes, de talla grande, más bien de cuerpos diversos. Exacto. Porque hubieron dos chicas que eran delgadas, y entonces me acuerdo que necesitaban chicas tatuadas, y de ahí nos conocimos, y nos hemos hecho bastante, hemos tenido una amistad bastante
Juanita. Sí. Así es que Emily, de ahí no, la conocimos y todo esto. Entonces, me acuerdo que también, como ya les he mencionado, ella es parte también de Diverse Silhouette. Diverse Silhouette, sí, es un grupo de mujeres de diversidad, obviamente, que lo dice, como lo dice la palabra. Y me acuerdo que, más si no me equivoco, Emily, tu lencería, ¿cuál era? Era blanca. Yo me acuerdo que es más, aquí entre nos, yo quería la lencería tuya. Es que estaba bien pretty. Tu lencería estaba muy cool. Estaba bien pretty. De verdad que sí. Era el babydoll blanco. Y sí, me acuerdo que también, por ese evento, gente, para que sepan, a nosotros nos llamó la gente de Fuck Up Night. Ah, sí, es cierto, sí. Sí, entonces yo me acuerdo que en Fuck Up Night, cuando fuimos, que me hicieron la invitación, mi amiga de Ipandec Tech, Lía Hernández, saludos para Lía, si nos está escuchando, ella nos invitó de que si queríamos participar en Fuck Up Night, nosotras de Diverse Silhouette. Entonces, una de mis invitadas, me acuerdo que fue Emily. Sí, así es. Fue Nati, la chica de Tu Mañana. Ajá, y la otra era Piki Zubieta. Esas fueron mis tres invitadas de parte de nosotros de Diverse Silhouette. Mujeres de peso, exacto. Y cada una decía sus vivencias. Sí. Entonces, obviamente, eso es lo que queríamos contar en sí. ¿Quién es Emily Miles? O sea, tus vivencias también, o sea, tus triunfos, tus fracasos, cómo te trata Panamá. O sea, hace poco estuviste en Austria. Austria, ¿no? Sí. Cuéntame todo eso. Bueno, fue una experiencia bien bonita. La verdad es que la gente en Austria, aunque es de un país muy frío, es muy cálida la gente. De una vez me invitaron a cantar en un concierto navideño. Salí en el periódico dos veces, jamás pensé que eso iba a pasar. Yo te vi. Jamás pensé que eso iba a pasar. Y pues nada, se abrieron muchas puertas, pero todo tiene un proceso y pues ahí vamos trabajando. Así. Trabajando fuertemente para. Ya se veía. Para que todo se dé correctamente, pues. Y nada, Austria es un país hermoso. Tú naciste allá, ¿no? Yo nací en Holanda. Ah, tú naciste en Holanda, Holanda, cierto. Sí. ¿Y entonces qué pasó? Nada, pues mi papá es panameño y toda la familia de mi papá está aquí en Panamá, así que se vinieron para acá. Okay. Sí. Y cuéntanos, Emily, tú tienes una niña, ¿no? Sí, una niña hermosa. Espérate, para los que están en live yo voy a mostrar fotos porque yo tengo que pifiarla siempre. No, de verdad, la niña es muy bonita, me encanta verla. Una, o sea, niña, no es porque sea mi hija ni nada, pero ella es lo más hermoso que hay en este mundo. No es porque sea mi hija ni nada, okay, bueno. Por aquí la voy a buscar. Ella se llama Adriel. Adriel tiene un significado muy bonito y también tiene una historia ese nombre. Pero ella se llama Adriel y Adriel significa... Oye, es que el celular... Ya. Yeah. Adriel significa que proviene del rebaño de Dios. Sí. Mira tú. Es del hebreo. Es como mi nombre también ahí. Mi nombre verdadero. Mi nombre verdadero. La verdad es que yo creo que los nombres tienen mucho poder. Total. Y por eso es que yo quería que mi hija tuviera un nombre con un significado importante. Y pues este nombre, la historia de cómo llegó este nombre a mi vida. Mira, esta es mi hija. Esta hermosa que está aquí. Belleza. Mira, la hija de Emily. Hermosa. Habla dos idiomas y medio. Muy bien. Emily, entonces, una pregunta. ¿Eres soltera? Sí, okay. Felizmente. No seamos así. Yo creo que no. A veces yo pienso que es que no llegan las personas indicadas a nuestras vidas. Sí, o sea, yo estoy feliz. No estoy triste por estar soltera, pero no estoy cerrada a la posibilidad de encontrar a alguien. No quiero vivir soltera. Sí, yo estaba hablando hace un momento con una amiga también de que dice, no, es que todos los hombres son malos. Yo no todos los hombres son malos. Nosotras escogemos mal. Esa es la realidad. Sí, es la verdad, es la verdad. Pensando en que, ay, va a cambiar, lo voy a cambiar. La verdad es que eso, la gente cambia porque quiere. Sí. Y creo que uno en un punto de su vida no debe buscar una persona para que cambie. Uh-huh. Más bien como para que crezca con uno y uno crezca con esa persona, pero no para que cambie. La esencia de esa persona va a permanecer siempre. Y yo creo que uno se debe enamorar de la esencia de esa persona, en esencia el espíritu, su manera de ser. Y si desde el principio hay problemas, entonces no, nada va a cambiar. No, es que es así. Eso es totalmente cierto. Pero no puedes hacer cambiar a nadie. De hecho, ahora que vine donde mi hermana, porque mi hermana vive en Austria,
El esposo de mi hermana es una vaina súper complicada. O sea, él es complicadísimo. Pero es un ángel, un pan de Dios. Y ese hombre tiene a mi hermana en un pedestal como una reina y a sus hijos. Y se quiebra la espalda por mantenerlos a ellos. Como a veces mi hermana trabaja también, es una mujer graduada y todo lo demás. Pero él se asegura que todo en su casa esté bien. Y el día que llega a su casa, cocina, lava, limpia todo. Sin que nadie le pida nada. Entonces... Eso a mí me dio como esperanza, porque yo estaba como un poco triste. No son de Panamá. No, o sea, no, así. Aquí hay hombres buenos, claro que debe haber. Dije, que claro que debe haber, no, mentira. Claro que por ahí lo vamos a buscar, por ahí lo vamos a buscar. Hay mujeres buenas y hombres. Entonces yo creo que todo es un complemento, ¿sabes? Sí. La mujer necesita al hombre y el hombre a la mujer. Yo creo que hoy en día también lo que se ve mucho es que lo que nos inculcaron de que tú, el hombre te tiene que mantener, porque si tú tienes que buscar el príncipe hermano, eso no existe. Sí, eso de verdad, tú tienes que ser el hombro de esa persona, es un equipo, es como cuando, ¿sabes? ¿No? Pero hoy en día más bien los matrimonios es como un negocio, sí. Esa es la triste realidad, es si tú verdad. No tienes, yo no me voy a casar contigo, entonces es triste, entonces ya nadie se casa ni siquiera por amor, ¿no? Pero por eso digo, es que mucha gente se enfoca en, pienso yo, ¿no? Muy en lo personal, que, okay, mucha gente se enfoca solamente en, voy a conseguirme una persona con plata, una persona que me pueda ayudar, pero la ayuda no es solamente monetaria, hay algo que se llama impulso que puede ser de parte y parte, quizás esa persona lo que necesitaba era que llegaras tú para enfocarse en la vida y crecer, claro. Y llegar a donde tiene que estar y viceversa. Así es, un paréntesis aquí, le vamos a mandar un saludo al señor Cristian de La Hora Azul. Señor Cristian, gracias porque siempre por el apoyo, siempre veo que nos escucha, nos da likes, hace buenos comentarios, muy buena vibra, de verdad, sigan a La Hora Azul, todos los, creo que es los martes, ¿no? Martes de Old School, ¿cierto? Todos los martes. Miren, les voy a decir algo, chicos, para que sepan, los lunes comenzamos a las 8 en punto con Pluralidad Cultural, lunes de Indie. Entonces, después a las 9 de la noche tenemos a Indigo Music. Los martes a las 8 tenemos a Artes KQ Radio con nuestra amiga Carol. Martes de Old School. A las 9 p.m. tenemos a La Hora Azul con el señor Cristian. Y a las 10 tenemos a Los Rockers. Los miércoles a las 9 p.m. tenemos Liberación Africana. Miércoles de Radio y Cultura, ¿no? No, Tradiciones y Cultura, perdón. Y a las 10 tenemos a Caos, La Revolución en Estéreo. Los jueves a las 9 p.m. tenemos a Vibración Natural, jueves de Vibra. Y los sábados tenemos a las 4 de la tarde a Caribbean Souls Gear de Radio, ¿no? Creo que es así. Ah, está muy bien, estamos mejorando. Ah, no, perdón mi inglés. Sí. Hay que aplaudirle, pero la mamá dijo KQ. Quiero que sepan que yo soy disléxica, yo tengo un problema de dislexia y yo a veces no digo bien las palabras, entonces las transformo todo. Entonces, volvemos con Revolution Bazaar. Recuerden, el sábado a las 16, perdón, sábado 16, voy a tener que mover esto un poquito para acá. Sábado 16, desde las 2 de la tarde, ¿cierto? Hasta las 10 de la noche vamos a tener un bazar. Señores, les voy a contar lo que va a haber en ese bazar. Para las chicas que están interesadas, tenemos maquillajes con una chica súper buena que se llama Karen. La pueden seguir también en sus redes, que se llama Rosy Makeup. La man es wow. Les digo wow porque yo también soy maquillista. Ese es mi trabajo. Y yo... con los trabajos de la gente. Y esa man de verdad que es lo máximo. Vamos a tener también a nuestros amigos de OG Music en cabina. Ellos son los que van a tirar toda la música de ese día. Vamos a tener vino, vamos a tener boquitas, vamos a tener a nuestros amigos de Inside, la línea orgánica para tu cabello, libre de parabenos, libre de pantenol, libre de un montón de cosas. Y lo más importante, ¿saben? Tenemos lifting capilar, que es como una cirugía capilar muy buena, traída desde Brasil, desde $55, incluye el blower y el planchado. Tenemos blower desde blower y wave. Ah, otra cosa. Ese día voy a dar clases en vivo de wave. La última tendencia en ondas, para que sepan. La última de lo último en modas. No te rías, baba, que es la verdad. Tú vas a hacer ondas. Lo último de lo último en wave, en
ustedes lleguen y yo nada más les voy a hacer la clase. Ustedes me van a ver en vivo ese día. Y vuelvo y digo, vamos a tener a Karen, vamos a tener a los chicos de Luis Alberto Salón de Paitilla. Este bazar de Evolution, el Revolution Bazar, va a ser en Paitilla, en la calle Gil Colunge, una calle antes del Club Unión. Es una casa de dos pisos, afuera dice Luis Alberto Salón. Vamos a estar ahí desde las 2 hasta las 10 de la noche. Recuerda que vamos a tener boquitas, vamos a tener vino, vamos a tener inclusive hasta un chico que nos va a mover los carros, o sea, ¿qué más quieren? Ustedes llévense por allá, van a tener cortes y blower desde $25. Hay un paquete súper económico, y se los digo que porque es económico, porque como nosotros, la gente de OG Music, Books on Girlish, mi persona, Luis Alberto, por lo regular, ese salón, los precios en el que ha ido, solamente el blower te vale $25. El corte te vale $40. Ese día, como vamos a estar nosotros, y por eso pusimos Revolution Bazaar, vas a tener precios súper accesibles, o sea, súper económicos. Un paquete de que, obviamente, te va a salir en $150, ahí con nosotros te va a salir en $25, que es corte, blower y lavado. Vamos a tener los tratamientos y etcétera. O sea, de verdad, desen la vuelta por allá este sábado, desde las 2 de la tarde. Así es que recuerden seguirnos por www.ogmusicradio.com. Y también el UFES Festival Académico en la Universidad de Panamá, el martes, no, ese es marzo 28, ¿verdad? Marzo 28, con también nuestros amigos de OG Music Radio. Ellos son los que van a estar por allá. Y nosotros también vamos a dar el apoyo, todo el equipo de OG Music va a estar allá también, así es que nada, arranquemos con eso. Así es que Emily, seguimos con Emily, ya nos queda muy poco tiempo, de verdad que me encantaría que fuera más largo. Emily, cuéntanos cuál ha sido tu mejor experiencia, o sea, por ejemplo en Vive la Música, que creo que fue uno de los buenos, ¿cuál fue una de tus mejores experiencias para ti? Cuéntanos una. Bueno, yo siempre, o sea, desde que salió Vive la Música, cuando Vive la Música empezó, yo tenía creo que como 15 o 14 años. Y yo siempre dije que yo quería experimentar cómo se sentía estar parada en el Teatro Balboa y tener una visión de pie de todo el teatro. Y eso lo experimenté en la tercera noche en el concurso. Y fue wow. Sí, wow. O sea, de verdad, tú no te lo imaginas. Y no solo eso, sino el impacto que causó eso en la gente detrás. O sea, es difícil tener una multitud frente a ti, más aún cuando hay una multitud detrás de cámaras, detrás de la televisión, ¿sabes? Y nosotros vivíamos en un hotel, así que yo no tenía contacto directo con la gente hasta cuando se me permitía salir. Y cuando salí fue que me di cuenta realmente el impacto que había causado el concurso en Panamá, pues. Sí, exacto. Eso fue muy cool. ¿Y tu peor experiencia, sí, es que Foco? No podemos decir Foco porque después la gente de Foco Night cree que lo estamos copiando y no, tampoco la idea. Pero algo así es que bien. Mira, yo pienso que las cosas tienen el poder que tú le permites tener. Así que yo no dejo que nada me mantenga down mucho tiempo. Pero sí creo que lo peor que puede pasar es cuando tú esperas una reacción positiva de la gente y obtienes reacciones negativas. Siempre que tú estás haciendo algo bien, van a haber personas que te quieren mucho y van a haber personas que te odian mucho porque simplemente eres tú o porque simplemente estás logrando tus metas. No, definitivamente la gente que es así es porque no es feliz. Sí, yo supongo que no, pero imagínate, en ese tiempo tampoco era como que había Instagram. Uh-huh. y las redes sociales no pesaban tanto, lo que había era Twitter. Y yo me metía al Twitter a veces y había gente que me criticaba hasta la manera de respirar. Era horrible. O sea, y lastimosamente la naturaleza del ser humano es enfocarse en lo negativo. Exacto. Entonces yo, pues si no fuera porque tenía un grupo de apoyo en el concurso, que cada vez que teníamos presentación nos íbamos a comer y como a desahogarnos de todas las cosas feas que nos sentíamos y eso, yo creo que hubiera colapsado. Porque era fuerte, o sea, que tú estás como esforzándote y trasnochándote y, ¿sabes? Y que después había gente que cantó feo o se vistió feo, la morsa a veces. Pero ¿sabes qué? Me parece mentira, pero los comentarios más feos vienen de parte de nosotras mismas las mujeres. Sí. ¿No lo has notado? O sea, mira, yo siempre he dicho que porque las mujeres no nos cuesta, perdón, voy a poner esto un poquito más porque para que Emily se vea, nos cuesta decirnos y que, hey, esa man está bonita,
o esa mantiene el cabello bonito, me gusta sus piernas, me gusta su ropa, me gusta su maquillaje. No, la mujer no hace eso, porque la mujer por lo regular destruye. O sea, tristemente es así, pero ¿sabes? Eso es algo social, porque a nosotros nos enseñaron que tenemos que competir. Exacto. Ninguna mujer se puede ver mejor que yo. Exacto. Porque de una vez entonces yo estoy mal. Entonces, por esa metodología antigua que nos dieron, entonces ahora nosotros tenemos todavía ese chip, algunas, muchas de nosotras, y que a veces no tenemos que chequear nosotras para decir, ey, estás haciendo mal, eso no es así, no debe ser así. No, total. No, y también lo triste es que también, si tú le dices a una mujer, está bonita, yo no voy a decir el nombre, pero yo tengo a alguien muy conocida, que de verdad jamás en mi vida yo le he visto a ella que le haya dicho a una mujer, qué bonitas piernas tienes, o tú, me gustan tus zapatos, aunque sea, jamás. La mamá mira siempre de pies a cabeza y ya, no dice más nada, como quien dice, aquí estoy yo. Y la verdad que es triste, porque también cuando tú haces un comentario es que, hey, esta mujer es muy bonita, lo primero que dicen es que tú eres lesbiana. Exacto. Y a ti te gustan las mujeres. No, es igual que los hombres. Tristemente es así el machismo. Tú jamás vas a escuchar un hombre que obviamente le diga, aunque sea, que frente, estás bonito, vestido, hey, estás cool. No, porque una vez dices, ¿Cuál es la pendejada? O sea, te lo ven hasta mal. Sí. Pero tristemente es nuestra sociedad. La sociedad de verdad. Y tristemente está más dañada y más podrida. Así es, así es. La cosa es que nosotros individualmente estamos cambiando mucho. No, definitivamente. Y eso, pues, yo creo que todo nos va a llevar a mejor. No, pero sabes que es como yo digo también, todo viene en casa. Sí. Todo viene en casa. Hay que comenzar a romper, como te estaba diciendo un momento, eso de que no estamos casando, nos vas a casar con un príncipe. Mm. O te vas a casar con una princesa. Mm. Enseña desde casa a tu hijo a barrer, a trapear, a cocinar, y a tu hija a respetar. Porque también se ve mucho de que yo soy feminista, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero tampoco voy a aceptar de que, porque yo soy feminista, le voy a meter una cacheta a un tipo porque me da la gana. No, pero es que eso no. Tú respetas y hablamos de respeto y yo te doy respeto. O sea, mi mamá siempre me enseñó de que al hombre igual que hay que respetarlo, no hay que pegarlo, ¿no? Así es que, bueno, Emily, ya nos falta muy poquito. ¿Cuánto tiempo nos queda, señor Babatún? Tunde. 7 minutos. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, vinieron a decirme que le mandara saludos a Nela. ¿Nela? Nela, sí. Saludos a Nela. Nela, saludos Nela. Nos gusta. ¿Quién es Nela? Díganlo. Saludos a Nela. Nela, Nela. Y saludos a Jean Carlos, que está por allá afuera. Saludos a Irán, que es la persona que cantó conmigo en mi tema, que pues por ahí lo van a escuchar. Y saludos a mi mamá. Saludos a la señorita Carol de Artes KQ, nuestra amiga también, que está todos los martes en la hora, en Old School, todos los martes desde las 8 p.m. Entren al Instagram de Carol. O sea, ustedes no saben las bellezas que tiene Carol. O sea, vainas, perdón, artesanales a otro nivel. De verdad que eso es lo que hay que apoyar, señores y señoritas. De verdad hay que apoyarnos, la mano panameña. Si tú tienes un amigo que es agricultor, ayuda a tu amigo agricultor. Si quieren ayudarme también, yo vendo fresas hidropónicas, también para que sepan, ayúdenme. Yo tengo, claro, gracias. Cuando quieran. Así es que, y así vamos, ¿no? Vamos ayudando uno a los otros. Así es que también saludos de nuevo al señor Cristian. Saludos al señor Baba. Y al señor Eric también. Señor Eric vende unos vinos de tamarindo, artesanales, ¿vino? ¿No? Vino, sí, no lo voy a abrir porque en verdad no lo voy a abrir porque es mío. Porque yo lo sí. O sea, es una locura. El señor Eric, de First Land, ¿no? Ajá, de First Land World. Esa es de Liberación Africana, ¿no? Vale. Tú le vas a dar tu vino, porque yo no voy a dar mío. Oye, ¿tú por qué eres así? Porque es demasiado delicioso. Y eso que es mi amiga, imagínate que no fuera mi amiga. Bueno, gente, mi gente, de verdad, mil gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Como les dije, saludos para todos, saludos para mi mamá, saludos para mi abuelita, saludos para mi papá, yo no sé, saludos para todo el mundo, mucha paz, mucho amor, mucha buena vibra. Recuerden que todo es relativo en esta vida. Uh-huh. Y el karma existe. Así es que peleen el ojo con lo que están haciendo. Así es que nos vamos con nuestra canción de nuestra amiga Emily. Emily, ¿por qué no nos regalas nada más disque, un poquito de una canción disque leve? Algo disque leve. Dime qué te gusta y yo te canto. Porque yo sé ¿Tú sabes que a mí me gusta Figures? No sé si te acuerdas de Figures. Ay, sí, pero no me acuerdo cómo era. No sé, la que tú quieras. Complácenos. Figures a mí me encanta. Pero es que no me acuerdo del coro. Anyways. Pero te la voy a cantar en otro día. Right? Otro día me la manda y la voy a poner en Ringston. eh,
And you got me like, oh, what you want from me? And try to buy a pretty heart with a price too high. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart. So you can pull me together and throw me up against the wall. Got me like, ah, don't you stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Oh. Y cerramos entonces con tu nuevo tema, ¿no? Dale, sí, se llama Quiero Más. ¿Con quién lo cantas? Se llama Iram Harris, con H, el apellido y el nombre. Y está en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music. Pero bájenla y escúchenla y prontico va a estar con su video en YouTube. Exacto. Así, mi gente, esto fue Pluralidad Cultural. Recuerden seguirnos todos los lunes, ¿verdad? Desde las 8 p.m. por www.onlymusicradio.com. Señor Baba, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes y arrancamos entonces con la canción de nuestra amiga Emily. Saludos a todos. Síganos y recuerden en Pluralidad Cultural y también por Oye Music Radio. ¿Cierto, señor Baba? Saludos. Dime si te vas a irme. Yo solo quiero decirte que tu cuerpo habla cuando tú me bailas. Dime qué otra cosa debo hacer para hacerte entender que ya no me interesas tú. Todo ya pasó, que todo terminó. Dime qué otra cosa debo hacer para hacerte entender que solo me interesas tú, que no me arrepiento de... Dime si te vas a irme, yo solo quiero decirte que tu cuerpo habla cuando tú me bailas. Dime qué otra cosa debo hacer para hacerte entender que ya no me interesas tú, que todo ya pasó, que todo terminó. Dime qué otra cosa debo hacer para hacerte entender que solo me interesas tú.
Dime si te vas a irme, yo solo quiero decirte que tu cuerpo habla cuando tú me bailas. Dime qué otra cosa debo hacer para hacerte entender que ya no me interesas tú, que todo ya pasó, que todo terminó. Dime qué otra cosa debo hacer para hacerte entender que solo me interesas tú. Buena música nos conecta. OG Music Radio. Solo conectando cultura. Tu radio alternativa.